Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad de PlayStation 5. Este vídeo es una respuesta a un vídeo que publicó Sassel demostrando o explicando que la PlayStation 5 no era necesaria. Voy a dar mi punto de vista y espero que vosotros me dejéis vuestros comentarios debajo con vuestro punto de vista, vuestra opinión, y juntos vamos a ir creando este debate, vamos a ir aportándonos puntos de vista distintos los unos a los otros para ir creciendo y aprendiendo todos los unos de los otros. Así que, sin más dilación, ¡comenzamos! En este vídeo al que estoy respondiendo, Sassel hablaba sobre PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5. Hablaba sobre la diferencia o lo nuevo que aportaba cada una de las consolas. Hablaba del tema de PlayStation 1 y 2 con la piratería, que es verdad que todos mis amigos tenían las tarrinas de juegos. Luego hablaba de que lo importante de PlayStation 3 era el tema del online gratuito. Y luego pues ya llegábamos a PlayStation 4, llegábamos a PlayStation 5 y este hombre hablaba de que PlayStation 5 no es necesaria porque no ofrece nada que no ofrezca Xbox. Esto es interesante porque es cierto que de Xbox conocemos muchos detalles, conocemos mucha información, conocemos todo el tema del Game Pass, conocemos cómo va el Smart Delivery, conocemos muchísimas cosas sobre Xbox, sabemos que va a ser la consola más potente, sabemos que los juegos de lanzamiento van a estar incluidos en el Game Pass. Al pagar el Game Pass no tienes que pagar el online por otro lado. En fin, yo quiero decir, conocemos bastante lo que está haciendo Microsoft. Ahora el día 23 vamos a conocer los juegos propios de Microsoft. Pero claro, de PlayStation 5 no sabemos realmente qué nos puede ofrecer para diferenciarse de Xbox Series X. La gran diferencia entre Xbox Series X y PlayStation 5, desde mi punto de vista, son los juegos exclusivos. No creo que haya mucha más diferencia. ¿Y son los juegos exclusivos un reclamo suficiente para que la gente compre PlayStation 5? Pues en un vídeo anterior ya comentaba hace algunas semanas que realmente hay mucha gente que se compra una PlayStation 5 por los juegos exclusivos, pero que PlayStation 5 no ha llegado a los más de 100 millones de consolas vendidas. 110, 112, 108, no recuerdo ahora mismo en cuánto está, pero en más de 106 seguro. PlayStation no ha llegado a esa cifra de ventas por los juegos exclusivos, ya que la mayoría de gente que ha comprado una PlayStation no lo ha hecho por los juegos exclusivos. ¿Quiere decir esto que la PlayStation 5 no es necesaria? Bueno, desde mi punto de vista, que sea necesaria o no, depende del cliente, no depende de la compañía. Esto ya lo hice hace algunos meses, hice un vídeo hablando sobre la necesidad de Xbox Series X, porque la directora de Hobby Consolas hizo un artículo de opinión, desde mi punto de vista muy lamentable, que se titulaba algo así como ¿es necesaria Xbox Series X? Y bueno, os dejo por aquí el enlace para que lo veáis. Y hablaba, daba su punto de vista, básicamente decía que para qué iban a sacar la Xbox Series X, que todo salía en PC y que no merecía la pena, que si los juegos salen también en Xbox One X, eso va a lastrar a los juegos de Xbox Series X, cosa que no es cierta. Phil Spencer ya ha hablado sobre eso y nadie piensa que en PC los juegos se lastran porque no funcionen con la última tarjeta gráfica o las últimas prestaciones. Lo mismo va a pasar con Xbox. Entonces, como decía, que una consola sea necesaria o no, lo dicta el consumidor, lo dictamos nosotros como jugadores. No las compañías, no los directivos, no el desarrollo, no los desarrolladores técnicos o los ingenieros que han desarrollado la consola. Somos nosotros, lo que se conoce como el mercado, por así decirlo. Cada uno de nosotros, con nuestras compras, estamos decidiendo hacia dónde va la industria. Cuando nosotros seguimos apostando por comprar juegos físicos, le estamos diciendo a los desarrolladores y a las distribuidoras que queremos juegos en CD, que no queremos una consola digital, que queremos una consola con CD. Claro, el problema es que si tú compras el juego físico y 12 lo compran digital, pues las desarrolladoras, las distribuidoras y las propias compañías entienden que la gente quiere más el formato digital. Así que habrá que verlo. Lo que quiero decir
con todo esto es que nosotros tenemos el poder de decidir hacia dónde va el futuro, hacia dónde queremos que vaya este sector. ¿PlayStation 5 no es necesaria? Bueno, si los clientes la quieren, pues sí lo será. Habrá mucha gente que esté muy feliz con su PlayStation 4 y quiera saltar a PlayStation 5 y quieran continuar con sus juegos comprados, quieran continuar con sus logos, quieran continuar con sus trofeos, quieran continuar con sus trofeos y quieran continuar con sus amigos y todo. Simplemente porque les guste más la marca. Hay muchas veces que, incluso en el mundo de los móviles, me compro un Xiaomi, me compro un Samsung, me compro un lo que sea. Al final lo que haces con el teléfono es lo mismo. Y la mayoría de las aplicaciones, a menos que te vayas a iPhone, van a ser lo mismo. Pero hay gente que prefiere una compañía y hay gente que prefiere otra. A veces elegimos una consola simplemente por el diseño del mando. A veces elegimos una consola porque tenemos buenos recuerdos y nos gusta lo que hemos vivido con las consolas anteriores. Hay muchísimas razones, cada uno tiene la suya. Yo ya he dicho que en mi caso mi primera consola va a ser la Xbox Series X, que espero comprarla de salida. Si la cosa va bien y la economía lo permite, la compraré y además espero hacer un unboxing para todos vosotros y daros mis primeras impresiones. Pero eso no quiere decir que yo no me vaya a comprar una PlayStation 5. Me voy a comprar una PlayStation 5, no de salida porque la economía no me va a permitir comprar las dos consolas. Además de que pagar los juegos exclusivos de PlayStation 5 de salida es una pasta, prefiero el tema del Game Pass, que todos están ahí desde el día 1 sin poner un duro más. Pero lo que quiero decir es que yo entiendo que de Xbox conocemos las prestaciones, conocemos que va a ser superior en muchísimas prestaciones, en servicio, en las características técnicas, en la potencia. Pero Nintendo Switch ha sido inferior a Xbox One y ha vendido muchísimo más. Y estoy seguro de que hay gente que la ha comprado para jugar en la tele y que le da igual el tema de que sea una consola híbrida o de la portabilidad, o sea, el hecho de que sea una portátil. Con esto, lo que quiero decir es simplemente eso, que una consola no sobra o sí merece la pena solamente por lo que digan los expertos. Al final, son los clientes los que deciden si comprar ese producto o no. Así que nada, quiero que vosotros me dejéis vuestro comentario. ¿Por qué pensáis que la PlayStation 5 puede ser necesaria o no? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Si nos ponemos en esa tesitura, prácticamente casi ninguna consola es necesaria como tal. En el momento en el que la compañía te muestre la consola y tú quieras comprarla y tú estés dispuesto a invertir tu dinero y tu tiempo en ella, en ese momento ya merece la pena la compra. Eso ya cada uno, nosotros tenemos siempre la libertad de comprar lo que nos dé la gana y de disfrutar con la consola que sea. Así que yo no creo que PlayStation no merezca la pena. Para mí, desde mi punto de vista, Xbox Series X merece más la pena. Pero eso no quiere decir que PlayStation 5 no tenga lugar en la nueva generación. Sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un parque de más de 100 millones de consolas vendidas con PlayStation 4. Así que dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Vosotros vais a pillar alguna de las dos de salida? ¿Vais a seguir disfrutando de PlayStation 4 o Xbox One? Contadme lo que opináis y mientras tanto yo os dejo un par de videitos por aquí, un logo y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen día. ¡Hasta luego! ¡Bye!